nosotros hemos hablado de la llave y se nos han entregado llaves y todas estamos agarrando esa llave y agarrando esa llave y que corremos por esa llave y agarramos esa llave y sostenemos esa llave. ¿Y qué va a hacer con esa llave? Porque la llave, si usted no la sabe usar, la mete en la cerradura y la quiebra. ¿Y qué cree? Peor, se queda un pedazo de la llave dentro de la cerradura y tiene que llamar a un experto. Yo no quiero que nosotras quebremos la llave. Nosotras necesitamos saber qué hacer con esas llaves que hemos recibido. Cada una ha recibido una llave. El propósito principal del evento está caminando. Encontrarnos, se ha cumplido, Baruch Hashem, ¿verdad? O ver a mis hermanas, recibir el abrazo, estar en Ejat, se ha cumplido. Yo me he sentado a comer con varias, he orado con varias, me han abrazado varias, se ha cumplido. Pero no se olviden que hay otro propósito. El propósito de llevar el mensaje, de alcanzar más mujeres, de alcanzar más familias, de despertar a los que están dormidos, de lanzar la palabra como sonido de chofar para que el oído se active y la identidad sea recuperada. Pero eso no es cualquier cosa. Eso requiere determinación. Pero antes de la determinación hay algo que se llama convicción. Yo necesito estar convencida, diga, yo necesito estar convencida de la acción que voy a tomar y de quién he recibido la asignación. ¿De quién he recibido? No es de Diego Higuita, no es de Viviana Argotti, no es de Pastora Rosalía, Pastora Mónica, del Eterno. Porque nosotros, cuando recuperamos la identidad, recordamos ¿para qué el Padre escogió a ese pequeñito pueblo? ¿El más qué? ¿El más qué, Pastora Rosalía? ¿El más qué? El más insignificante. ¿Para qué? ¿O usted cree que el Padre no había podido agarrar a uno de esos faraones y convertirlo en un hombre bueno? Él puede hacer lo que quiera. Pero no, le plació un Abraham. Abraham. No un Abraham, es el que ya convirtió él, un Abraham. Y luego que se pasara por generaciones a un Isaac y luego a un Jacob para convertirlo en Israel. Y aquí está Israel. Aquí está Israel. Pero Israel es llamado a dar luz. Y estaba hablando con los pastores Nieva y el pastor Nieva me dice, y le estaba contando algo que yo estaba hablando con el Eterno el lunes que llegué acá en la noche. Le dije, no le he contado esto a mi esposo, pero se lo voy a contar, le dije a Ivana y al Pastor Nieva. Algunos de ustedes saben, algunas también, que en el año 2022, en diciembre, esta sierva del Eterno fue diagnosticada con unas células no favorables en el útero. Pero si yo le sirvo al Eterno, pero si yo he cambiado mucho, pero ¿cómo va a ser posible? Sí, sí es posible, punto. Y es algo duro, es muy fuerte. Es muy fuerte porque yo estaba viendo que algunas otras mujeres de la casa de Israel habían pasado y estaban pasando por ese proceso. Y de repente te detienes y dices, pero ¿cómo así? Si nosotros tenemos Torah, instrucción. Ah, sí, pero es que usted, recuérdese que usted fue a las naciones y que no se fue porque quiso, es que nos mandaron a las naciones. ¿Pero por qué? Ah, porque es que usted era un idólatra. Acuérdese que usted era una infiel. Oseas, ¿se acuerda? Oseas. Leamos la Biblia. No nos mandaron a las naciones porque hay tan lindos, vaya prediquen. Vea, a usted le voy a dar una llave y vaya predique usted tan lindo. No, infiel nos dijo.
Y en esa infidelidad nos acostamos con muchos amantes. Con muchos amantes. Olvidamos la esencia. Nos alejamos de la santidad del Eterno. Y eso tiene consecuencias. ¿Cuál? Pues hombre, que se dividió el reino, 10 para allá, 2 para acá, y después ustedes, ¿no? Unos para Babilonia y otros para las naciones. Y te digo infiel, no te quiero, ya no sos mi pueblo, y eso se armó. Pero Él siempre tiene misericordia. Y a pesar de nosotros, su amor prevalece. Gesed. Gesed. Ese amor compasivo, el amor bondadoso prevalece. Y dice, pero allí donde dije que no sos mi pueblo, te llamaré de nuevo. Entonces se dirá que sos mi pueblo, que yo soy tu Elohim, pero pues te tengo que llevar al desierto para enamorarte de nuevo. Porque es que te fuiste con otros amantes y te olvidaste de mí. Entonces en todo eso nosotros tomamos hábitos, costumbres, etcétera, etcétera, vivimos emociones fuertes y el cuerpo retiene ciertas emociones que causan en nuestro organismo consecuencias. Yo no sé cuál es la consecuencia de qué o del otro o eso, no soy doctora, pero bueno, a mí me diagnosticaron y eso es muy fuerte. Entonces empieza ese proceso. Y el temor, ¿no? El temor, porque empieza el temor a acechar, ¿no? Y a veces decimos, ah, esos son los dardos del maligno. Puede ser, pues dice que ese es malo. Y vino a robar, matar y a destruir. Pero también la mente. La mente que todavía no ha sido renovada al 100%. Ayer nos enseñó la pastora Mónica. Somos israelitas, estamos recuperando la identidad, pero es que hay un hombre viejo que está luchando y peleando con el hombre nuevo. Y definitivamente nosotros en lo que estamos saliendo de todo ese pasado, tenemos que reconocer que Efraín tiene que ser sanado. Efraín necesita ser sanado. Entonces, en ese proceso del diagnóstico y todo, no, pues la vamos a operar en febrero, ¿no? Yo dije no. Tres veces yo dije no, no, no. La primera excusa es no me voy para Arizona porque tengo un retiro. Y si era verdad, fuimos al retiro. Y entonces, no, después, no, no, porque es que es pesa. Y a la tercera, no, porque es que tenemos otro retiro. No, no, qué cosa. Pero llegó la fecha. Junio 2, y yo tenía que creerle al Padre, creerle que aún en el Seol, ahí Él está. Así lo dice el salmista. Entonces, ¿yo por qué le voy a temer a la muerte? Entonces, ¿por qué no me puedo sostener de la vida hasta que Él diga hasta aquí? Y si toca dormir, toca dormir. Y yo espero, porque yo he sido muy temerosa a la muerte. Era. Porque yo ayer empecé un proceso, yo escribí ahí en la muñequita, ¿sí? Le dije a mi niña, ya no tienes que temerle a eso, porque ya creciste. Mire, yo le digo, Baruch Hashem, esa enseñanza tenemos que repetirla. Tenemos que oírla y oírla y oírla y oírla. Porque la mente tiene que ser renovada conforme a la mente del Mashiach. Para que pueda entonces de aquí, de lo que llamamos nosotros corazón, que en realidad es aquí, que puedan entonces salir pensamientos, palabras, acciones, como decimos en el Abdalá, que sean agradables a Él. Pero tiene que haber una transformación y esa transformación requiere de una convicción, de una determinación para poder llegar a una acción que produzca buen fruto. Porque la abundancia del corazón, exactamente. Entonces nosotros, yo quiero que en esta tarde nosotros con esa base que hemos puesto ahorita, dice el pastor, digo, esa es la introducción y sí, esa era la introducción. Entonces, vamos a hablar de Gesed y Geburá.
Ayer la pastora Mónica nos enseñó que Geberet, eso es dama, señora, o sea, esa es señora, en realidad la palabra señora en el hebreo, Geberet. Y viene de la palabra Geburá, que tiene que ver con la palabra poder, con la palabra fuerza. Oiga, usted a mí me habla esa palabra en el español. Yo soy experta, yo soy buenísima para fuerza. No para cargar cosas, pero para enviar la palabra con fuerza. Yo, haceme, move, quita, poner. Me cierran esa puerta, no sé qué. Y que yo no puedo mentir porque aquí está mi esposo y mi hija. Y no más ellos. Ahí está Chicago sentado. Y ellos me conocen. Entonces, cuando llegó Pastora Rosalía, a mí me dio mucha emoción, mucha alegría. Eso me dio emoción. Porque, definitivo, un aplauso al Rey de Gloria. Él es digno porque Él escoge sus vasos más frágiles para hacerlos dignos. Por eso somos más frágiles y así nos hace dignos de Él. ¿Cómo? Pues Él es el que nos limpia, nos lava, nos sana, nos liberta, nos restaura y nos restituye. Entonces, yo la veo a ella, a mí me dio mucha alegría en mi corazón, mucha alegría, porque ella no sabe, pero cuando yo la veo a ella, mi cuñada está aquí, mi prima está aquí. Yo tuve una abuela, la mamá de mi mamá, y era alta como la pastora Rosalía, su color de piel igualito. Y yo la veo a ella y en ella el padre, ella no lo sabía, yo nunca se lo he dicho ni a mi esposo. Cuando yo la veo a ella, yo veo la relación de nieta restaurada con mi abuela que ya duerme. Le voy a explicar por qué. Porque dijo algo Lina hoy, el día que una hermosa hermana que le faltó un poco ser más amiga de la prudencia, le dijo, estás fea. Y ¿sabe qué? Mi abuela me decía a mí de niña, y lo estoy recordando solo para que sepa que el Eterno restituye. Mire, mi abuela me decía, Viviana, ¿qué es ese nombre? Viviana, carne liviana. Así decía mi abuelita. Y yo pensaba, entonces no me gustaba mi nombre porque yo decía, qué raro eso, como un apodo. Pero pasaron los años y mi mamá me contó que es porque mi abuela se separó de mi abuelo, del papá de mi mamá, y él se casó otra vez. Y mi abuelita quería que a mí me pusiera mi mamá Astrid. Y mi mamá, ¿y qué tal que haya una Astrid aquí? Padre de la gloria. Y mi mamá quería ponerme Audrey. Pero la madrastra de mi mamá o la esposa del papá de mi mamá le dijo, póngale Viviana, y a mi mamá le gustó. Y mi mamá me llamó Viviana y mi abuela se enojó, entonces por eso decía Viviana, ese nombre carne liviana. Entonces yo no conocía eso y yo crecí, pastora Rosalía, con ese rechazo. Yo crecí con ese rechazo. Y mi esposo es testigo, hasta que yo vine a este país y yo fui a trabajar y alguien me dijo en un banco, Vivian, y yo le dije, Viviana. Me dijo, Viviana, what a beautiful name, y qué nombre tan hermoso. Y yo, se me despertó el oído, yo, ay, mi nombre es bonito. Mire, y eso fueron años seguidos hasta que el padre me sanó. Donde iba y yo decía mi nombre, me decían, yo llamaba al banco por teléfono o a algún lugar. ¿Y a nombre de quién? Viviana, V-I-V-I, qué hermoso nombre. Yo, y el Padre me sanó. Pero como Él no solo sana, sino que restaura y restituye, cuando yo veo a la pastora Rosalía en televisión, yo veo la relación de mi abuela y yo restaurada. No porque ella tenga la edad de mi abuela, porque yo puedo decir, más fácil podría llegar a ser su hermana yo. Aquella fuera mi abuela, es porque la figura de ella me recuerda a mi abuela alta. Mi cuñada está aquí, mi prima están aquí. Mi abuela era así alta, su color así bonito de piel, así sus manos se me parecen tanto. Pero ¿qué cree? Ella me abrazó ayer. Le digo, abrazos que sanan.
y me dio un regalo. Y usted a lo mejor ni lo ha visto, o si ya lo vio dijo, uy, pero esos aretes ni le salen con ese vestido. Pero a mí sí me salen porque son entregados con amor. Entonces él restituye, ¿verdad? Gesed y Geburá. Gesed y Geburá. Entonces, resulta que Geburá es la base de la palabra Geberet, que significa señora. Y que la palabra Geburá significa poder, significa fuerza. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo empleamos esa fuerza? Entonces, no se olvide que Él sana, restaura y restituye, ¿ok? En la sanación hay liberación, obviamente. En la sanidad hay liberación, van sostenidas, van juntas. Entonces, restaura y restituye. Ese evento ha sido algo muy especial en nuestras vidas, yo lo sé, de todas nosotros, de todos nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, conocemos del Evangelio, por decir la primera vez que tocamos una Biblia y la abrimos como tal para leerla o estudiarla, fue en el año 2005 que mi esposo y mis dos hijos y yo fuimos alcanzados, fuimos llamados, ¿no? En misericordia al Padre conocimos de Jesús, Jesucristo, que hoy ya sabemos que había sido transliterado su nombre y, por decirlo así más facilito, cambiado su nombre, pero que ya sabemos que su nombre es Yeshua y que su nombre significa aleluya. Bueno, estudiantes de aquí. Entonces resulta que yo pues no conocía nada. Entonces yo fui criada de una manera como algunos, ¿no? Que, vea, haga esto. Yo salí a la calle a jugar, como cuando tenía como 10 años, ahí está mi prima de testigo, y mi mamá empezaba a las 8 de la noche, ¡Viviana! Por toda la cuadra, ¡qué pena tan horrible! Entonces yo creía que los hijos se criaban así. Y como nunca me preparé ni estudié para decir, a ver, como hoy en día las muchachas van y buscan y dicen, ay, a ver, busquemos cómo ese desmadre, ay, que cuánto duran los dolores, que cuánto pueden durar, que eso investigan de todo, ¿no? Yo en ese tiempo no. Entonces yo tuve mi primer hijo. Y la pastora Rosalía, como una buena hermana y anciana espiritual de la casa de Israel, me preguntó por mi hijo. Yo le estoy diciendo todo esto, pero usted tiene que despertar ese oído y estar pila. Se va a explicar por qué. Estar muy atento a los de online. ¿Por qué? Porque yo le estoy contando en historias para que usted sepa lo que el Padre hace y qué puede hacer en su vida. Porque, hombre, si Él lo hace conmigo, pues lo puede hacer con usted, ¿verdad? Ella me preguntó por mi hijo. Entonces, cuando tú ves a tu hermana, ¿tú qué haces? Le preguntas por lo que más ama. Los hijos. Y ella me dijo, tu hija qué lindo canta. Y yo me derretía allí. Sí, ¿cómo está tu hijo? ¿Y cómo van las cosas? Seguimos en victoria. Porque así hablamos las mujeres hebreas. Pero yo no era hebrea hace 18 años. Y yo solo sabía decir, gritar y satanizar todo. Entonces vinimos al cristianismo y yo decía, ¿por qué usted dibuja eso? Le decía a mi hijo, eso es del diablo. Ignorante, porque esa es la forma muchas veces en que nuestros hijos expresan sus emociones. Tenemos que ver qué dibujan, qué escriben, qué cantan, qué dicen, porque atrás de eso hay emociones que nosotras, si no sabemos esa geburá, sostenerla del gesed, que es el amor compasivo, enviamos la llave de la palabra y destruimos. ¿Cuántas veces hemos causado heridas en nuestros hijos? Porque la enviamos, mire, la intención es buenísima. Eso nos ponemos así como apuntando. Estamos listas, aquí ya, yo ya sé qué me va a decir mi hijo, qué me va a decir mi hija. Porque ahora yo se la lanzo. Sí, nos preparamos y la intención es buena. No, yo no puedo, ¿cómo es que mi hijo va a decir eso? ¿Cómo es que mi hija va a decir eso? ¿Qué pensamiento es eso? Eso no, eso no es de Dios, eso es del diablo. La intención sigue siendo buena. ¿Y la sabiduría dónde la dejamos? Porque nos va la sabiduría. Ahí nomás aplica la inteligencia.
¿Sí? Como estoy peleando, eso es del enemigo. Entonces voy a pelear con el enemigo y, y yo ya sé lo que le voy a lanzar. Le voy a lanzar la palabra: usted no diga eso, arrepiéntase. Y antes los mandábamos hasta el infierno. Baruch Hashem, que no existe. Como tal en lo que pensábamos eterno, ¿no? Ay, el fuego eterno. No, Baruch Hashem, que de verdad no, porque wow. Entonces, ¿qué sucede? Yo solía hacer eso, enviar la palabra con muy buena intención, iba con amor, porque es que usted ama a sus hijos, usted ama a su familia, usted ama a su hermana, usted no quiere que ellos se pierdan, usted quiere que ellos vivan en luz. Y esa es la intención nuestra. Pero Efraín, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Efraín? De las naciones, a las patadas, a los golpes, al abuso, al maltrato, a la mala palabra, a la ambición, a la soledad, a la depresión. Todo eso se conoce allá afuera. A buscar los propios recursos sin preguntarle a su creador. Eso es lo que ha hecho Efraín. Y así venía yo. Y con la palabra, con la buena intención, con todo el amor, estaba allí, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a dar en el blanco a ese pensamiento que tiene mi hijo. Le voy a dar en el blanco a ese pensamiento que tiene mi hijo. Sí, le voy a dar en el blanco. Sí. Yo no voy a fallar ahí. No voy a fallar. Voy a dar en el blanco y tal. Y tengo aquí el amor de madre que sostiene esa palabra que yo se la voy a mandar. Y aquí va. Entonces tengo el Gesed y tengo la Geburá. Y aquí está ese amor compasivo. Aquí está ese amor bondadoso de madre. Aquí está esa fuerza, ese poder. Sí, no, yo voy a darle en el blanco para que el enemigo le deje meter esos cuentos en la mente. No, y voy. Y entonces empiezan a salir juntitas. El amor, el Gesed, ese amor bondadoso, compasivo, con la Geburá. Y va con ese poder. Y va con tanta fuerza y poder que ¡pah! Se soltó el amor y le causamos herida en el corazón a los hijos. Se las causamos al esposo, a la hermana que se congrega contigo, que tú le dices que es ejad. Se lo digo yo. Pues no le digo que ahí tengo testigos. Sí, a los padres. No, es que usted, no, pero es que somos otra generación, la ciencia ha avanzado mucho. Y tener razón, joven, tener razón. ¿Pero qué cree? No se puede olvidar del Gesed, porque si eso llega a esa Geburá con esa fuerza y esa potencia, destruye lo que sea. Y rompemos relaciones. ¿Y qué cree? Pues no se cumplió el propósito. Usted cree que dio en el blanco, pero no dio en el blanco. Porque el blanco es que ese pensamiento sea conquistado por la luz de la palabra, no por la fuerza suya. Entonces yo he vivido mucho eso. Entonces el punto principal de esto es: tenemos una llave que nos han entregado en este evento, en este encuentro. Yo le dije a una hermana hoy, le dije: los abrazos de ustedes me sanan. Sanan sus abrazos. Me sanan sus besos. Me sanan el aprecio que me muestras, el cariño de hermana. Eso me sana. Entonces, sanados para sanar, ministrados para ministrar, perdonados para perdonar. Entonces tengo la llave. Oh, no, yo en ese encuentro resulta que yo fui sanada del enojo con Pepito Pérez. No, espero que no haya un Pepito Pérez aquí ni en online. Entonces, entonces yo fui sanada de esa cuestión, ¿no? Y entonces yo ya voy, como yo fui sanada, ay, no, estoy llena del Ruach HaKodesh, y yo voy con mi llave porque yo fui sanada. Y entonces me encuentro a una Pepita Pérez, ya no un Pepito Pérez, sino una Pepita Pérez. Y medio ya es el primer día de la semana, es domingo, y entonces como ya acabó el Shabbat. Ay no, mire señorita, yo venía por unos tomates y me dieron mangos. El cliente siempre tiene la razón. Van a decir: llévese sus mangos porque aquí no le vamos a dar tomates. Porque nosotros se nos olvidó una llave.
la dejó en la casa lo mejor. Entonces esa llave hay que saberla meter en la cerradura, tenemos que preparar. Mire, cuando yo le conté lo que yo estaba pensando al pastor Nieva y a la pastora Ivana, el pastor Nieva dijo: no, es que lo que pasa es que este evento es un hijo que haz de cuenta que tú has tenido, porque estaba ahí en tu corazón que el padre te lo puso. Y entonces yo le dije hoy a unas hermanas: es que el evento todavía no ha nacido. Pero ¿cómo así? Si aquí estamos todas reunidas. No, pues ¿cómo le parece que todavía estamos en el vientre? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuándo van a hacer este evento? Cuando usted y yo estemos dando buen fruto de lo que hemos aprendido. Si no, es un evento más. Es un evento más si nosotros no damos buen fruto. Entonces nosotras empezamos a planificar este evento: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y yo hasta hacía mi matemática de una manera hasta medio gemátrica. Yo dije: ay, el 7 en noviembre porque sería el número perfecto, ¿verdad? Diciembre y enero, 9 meses. 9 meses. Pero el bebé cuando nace tiene que ser procurado, tiene que ser cuidado. Si yo en realidad he recibido este mensaje, es porque entonces mi mente se transforma conforme a la mente del Mashiach, le repito, para que por nuestra boca salgan palabras que dan vida, que paren, que dan vida. Entonces este evento comienza a ser memorable ahorita que termine el Habdalah. Y cuando vaya yo allá afuera, déme unas empanadas o no, una arepa. No, mejor, ay no, pero ¿cómo así que no tienen cambio? Entonces usted, ¿para qué vende? Ah, ves, le olvidó lo del evento. No, pues hombre, se lo digo yo que he pasado por unas. Entonces, el punto principal es: no podemos soltar la geburá del Gesed. No podemos decir que somos mujeres hebreas y rapidito se nos salta la carne. Aunque reconocemos que eso hay una lucha allí. Pero hombre, no dice pues la escritura que prevalezca el espíritu. Entonces, si el espíritu prevalece, la carne se tiene que sujetar. Pero eso está en la acción de nosotros. Nosotras, este evento no puede ser un evento más. Yo ni loca. Si yo no oigo testimonios, si yo no me doy cuenta que de verdad este bebé ha nacido y que este bebé es un fruto, buen fruto, ni otro evento habrá. ¿Para qué? Para que nos volvamos de evento en evento. Ay, no, la casa de Israel se volvió de evento en evento. No, ¿qué es eso? Nosotros somos mujeres israelitas. Yo, mire, en el cristianismo mi esposo es testigo y mi hija. Yo era experta para hacer eventos de mujeres, no como este equipo aquí que es maravilloso. No, oiga, este equipo aquí, wow. ¿Por qué cree que yo estaba tan asombrada? De ver a las pastoras, claro, pero mayormente y con el respeto de las pastoras, de ver a los servidores. Créamelo, de ver a los servidores. Porque ser siervo tiene mucha connotación de bendición en un evento. Se puede parar a predicar Diego Higuita, ¿ok? Pero si no hay un equipo de siervos que estén como esos buenos guerreros, no pasa nada. Porque nosotros no somos Superman, se dice Superman y Supermujer, algo así. Superguero, Superwoman, I don't know. Eso, Wonder Woman. No somos las chicas maravilla. Entonces, como no somos las chicas maravilla, ni ellos los chicos maravilla, y como yo nomás alcanzo hasta aquí, yo no puedo ir allá. Yo siempre digo eso, mi brazo hasta aquí alcanza. Bueno, entonces necesitamos ese equipo.
Entonces yo en los eventos de mujeres, no, yo eso mi esposo y mi hija, eso me seguían a mí, vamos y no sé qué. Y allá en la congregación donde íbamos en el otro campamento, pues Baruch Hashem el Padre había puesto gracia, bendito el Eterno, y hacíamos. Pero en cada, yo llegué un día que yo me enfadé. Las mismas tirando al piso cada 6 meses. No, qué pereza. Por lo mismo. No, entonces yo no quiero que este evento, ay no, las mismas sentadas dentro de un año, con la misma historia y las mismas lagrimitas. No, tenemos que crecer, tenemos que ser transformadas, tenemos que ser transformadas. La palabra es tan poderosa que cuando usted se expone a ella y está en contacto con ella, produce buen fruto. Su esposo la ve transformada, sus hijos la ven transformadas, sus vecinos la ven transformadas, todo el mundo, usted sale a la calle y brilla. Esa es la piedra preciosa, esa es, no la que vino y se vistió aquí con su vestido tan lindo. Eso es un detalle chévere, así como adornamos el Shabbat, pero la esencia del Shabbat no son los adornos, la esencia de este evento no son los vestidos. No, mire, yo hasta quería ponerme unos zapatos altos porque yo dije, como María me dijo, no, es que ese púlpito es alto. Ese púlpito está hecho para Diego y Guita, ¿verdad, verdad? Y entonces yo dije, ay Dios mío bendito, yo llamé a la pastora Mónica, es que ese púlpito es muy alto. ¿No será que podemos hasta comprar un púlpito más pequeño por online? Y ella me dijo, pero ¿de qué hablas? Dijo la pastora Mónica, ya lo rapidito lo alinea uno. No, ¿de qué hablas? No, ese púlpito está bien. Entonces yo dije a mi esposo, ay, mis zapatos están en el carro donde María está, mis zapatos para yo verme más alta, porque es que el púlpito es muy alto. Entonces no, pero yo me puse esas chancletas porque entendí que no es que este púlpito sea alto o que Diego Higuita sea alto. Lo que pasa es que este púlpito es del Altísimo. Entonces, ¿cuál es el problema? No ha respaldado él a las chiquitas, las grandes, las bonitas y todas hermosas que hemos estado aquí, todas. Pero esto tiene que dar buen fruto. Nosotras no podemos olvidarnos del Gesed, ese amor del Eterno que Él ha derramado en nuestros corazones, que sostiene todo, para hablarle a nuestros hijos, para hablarle a nuestro esposo, para hablarle a los vecinos, para hablarle a la comunidad, para hablarle a los salmistas, para hablarle a los del sonido, para hablarle a los servidores, para hablarle al que no conozco. Para eso, para enviar la palabra, tiene que salir definitivamente sostenida del Gesed. Si no, de nada sirve, porque no va a construir, va a destruir. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos nosotros en este momento a darle gracias al Padre que nos da la oportunidad de reunirnos y de poder nosotros recibir el mensaje. Necesitamos tener en cuenta qué vamos a hacer con esa llave, cómo la vamos a usar. Es necesario estar en continua oración, en continuo contacto con la palabra del Eterno. Por eso existe la parashá y por eso tenemos la palabra completa desde Génesis a Apocalipsis. No podemos olvidarnos de eso. Esa palabra está allí. La vida en nosotros podemos producir vida. Las acciones proféticas que nosotros hicimos en estos días. Ayer hicimos acciones, tuvimos acciones proféticas muy, muy, muy impactantes, pero no se pueden quedar solamente allí. Necesitan producir fruto para que verdaderamente haya un sentido de esto que se ha hecho. Yo sé que la palabra no regresa vacía, yo lo sé, y ha sido enviada con el propósito del Eterno. Y así usted se demore en 10 años dar fruto de este evento, va a dar fruto, yo sé eso. Pero sea determinada, sea valiente, para que no tengas que esperar años en ver ese fruto. Cuando yo vi a mi hija aquí parada, yo recordé la niña de 5 años cuando conocimos el Evangelio. Mi hija tenía 5 años y la vi y la oí. Y yo, mi hija, íbamos en el carro y eran canciones cristianas que poníamos en un cassette,
y mi hija se paró entre los dos asientos del carro y ella empezó a cantar una de las alabanzas que estábamos oyendo en el cassette. Pero como su voz me impactó tanto que nunca se la había escuchado, yo volteé a mirar con fuerza y le dije: mira, Jimmy. Mucha geburá se fue ahí. Yo estaba asombrada. Y ella se sentó y no volvió a cantar por años. Años. Yo la metimos en la escuela cristiana como a los 14 años o 13 años. Y había un coro precioso. Y yo con geburá la metí al coro, porque yo soy la mamá, yo soy la que manda aquí. Si ella tiene buena voz, usted no lo cree, pero yo sé que usted la tiene. Y la metí al coro. Y allí habían unas voces impresionantes. Ah, pero yo sabía lo que el padre le había dado a ella. Pero mi hija no respondía. Y yo fui y le dije a la maestra de música, le dije: ¿usted no ha escuchado a Helen? ¿Por qué? Le dije: mi hija tiene una voz hermosa. Ella no saca la voz. Y me dejó ahí parada. Y yo, bueno, porque yo con mi fuerza quería que se hiciera en mis fuerzas, a mi manera. La metimos en el coro de la iglesia, no, la metimos a que recibiera clases de canto en la iglesia donde íbamos, con un maestro espectacular, preparado, pastor de todo, o sea, músico que toca yo no sé cuántos instrumentos de Venezuela, un wow. Nada, nada. Vinimos a las raíces hebreas y vinimos nosotros. Y pues bueno, nosotros pues nos empezamos a reunir en la casa y nos conseguimos un teclado que un primo mío nos regaló, chiquito, pero sirvió un montón. Y mi sobrina, una de mis sobrinas, toca el teclado. Y estaba Elisheva, Elizabeth, la niña de Pensilvania, la hija de Alvis. Yo les dije: no, tienen que cantar. Y me dijo mi sobrina, la que toca el teclado, que tampoco cantaba en ese tiempo, pero que hoy en día es la líder de alabanza en Chicago, me dice: ¿pero y quién va a cantar? Pues Helen y Elisheva. Y mi hija se paraba ahí a cantar y era porque yo la empujaba con mi fuerza, porque yo lo quería con mi fuerza. Yo sabía lo que ella tenía y usted puede ver en otros lo que ellos tienen. Y usted quiere que ellos lo vean. Y usted dice: pero ¿cómo es que este no puede ver lo que yo veo? Que es llamado para ser un evangelista, que tiene el llamado de pastor, que tiene el llamado de ministro, que yo puedo ver cómo no lo ve. Porque a lo mejor su geburá va muy fuerte y ha dejado el amor atrás. Y para ministrar eso que el Padre ya nos permitió ver, tiene que ser con amor, con el amor compasivo que el Padre nos ha visto. Ese mismo amor, ese amor que tiene misericordia, que tiene compasión, que no lo quiere rápido, porque sabemos que estamos en este tiempo, pero que el tiempo del eterno es diferente. Para Él un día son como mil, como años. Y yo quería que ella lo hiciera. Y ella estaba en la alabanza y cantaba allí, las dos niñas y la otra niña tocando el teclado. Pero mi hija no quería eso. No quería eso. Y tuve que esperar. Y tuve que esperar. Y yo anhelaba en mi corazón que ella cantara, que ella alabara al Eterno, que ella lo hiciera. Pero el Padre tenía que transformarme a mí primero. Que yo confiara, que yo esperara, que mi bitajón estuviera firme con mi emuná en Él. Y cuando yo venía para este evento, yo pensé que no iba a poder llegar en avión porque tenía miedo. Nunca le he tenido miedo al avión, a mí me encanta viajar en avión, pero no, tenía miedo porque decía: la presión del avión, estoy como que me siento que no puedo, ¿no? Cantidad de cosas en la mente. Pero alguien me dijo algo y yo dije: sí, este es el tiempo de restitución. Yo no sabía lo que yo estaba hablando.
Yo no le dije al pastor Alejandro que ponga a Helen a cantar y todo. Le dije, claro, yo quería que ella cante y Fernanda, pues que todas las muchachas se viera ese ramo de salmistas que hay en la casa de Israel y que se pueda exponer el don al Eterno. Y cuando yo vi a mi hija, yo estaba más asombrada todavía. Y dije, ah, ya sé, este es el tiempo de restauración, pero con restitución. Pero yo tengo un hijo en Colombia y mi hijo tiene situaciones emocionales, pero no va a ser en mi Geburá, va a ser en mi Geburá sostenida del Gesed. Y cuando tenemos Geburá sostenida del Gesed, nosotros vamos a orar y a esperar confiadamente, porque el que prometió es fiel. Padre eterno y glorioso, nosotros empezamos este evento, Padre, porque tú pusiste una idea, un pensamiento, Padre. Y tenía que haber un equipo que creyera, que confiara y que lo deseara y lo necesitara. Y tú has estado cumpliendo ese anhelo, mi Rey. Y aquí habemos mujeres necesitadas, Padre. Necesitadas de milagros. Hay muchas esperando milagros en sus hijos, en sus esposos, en sus matrimonios, en cuestiones legales, en su salud. Padre, por favor, por favor, por favor, que no nos desprendamos de tu inmenso amor. Que lo atesoremos de esa manera, Padre, de que podamos siempre mirar con la misericordia que nos has mirado a nosotros, Padre. Yo te ruego, Rey eterno, que por favor, a todo este equipo de mujeres, de varones que han estado oyendo estas enseñanzas, sea en presencia o en línea, Padre, tú nos recuerdes de ese inmenso amor que tuviste por nosotros cuando nos buscaste como tu oveja perdida y nos trajiste de regreso a casa. Padre, por favor, glorifícate de esa manera, que podamos testificar de tus maravillas a causa de la palabra que este equipo de expositoras han enviado, Padre. Por favor, Padre. Nosotros te lo rogamos, te clamamos que en tu misericordia y tu bondad nos permitas que tengamos, Padre, el amor para poder enviar el mensaje, para usar esa llave correctamente en el tiempo preciso. Por favor, Padre, también danos la valentía, Padre, para hacerlo, para hablar y llevar ese mensaje, Padre. Danos por favor la humildad que necesitamos para pedirle perdón a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, Padre, a nuestros hermanos o hacia alguno hemos ofendido sin intención a causa de esa fuerza, de ese poder de nuestras palabras, Padre, o acciones. Que tengamos la humildad, Padre, para poder nosotros pedir perdón y buscar esa restauración de relaciones, Padre. Por favor, concédanos la mansedumbre que necesitamos. Por favor, Padre, para no correr apresuradamente, Padre, en este llamado, sino para nosotros saber de que tú estás con nosotros y siendo mansos y humildes de corazón, tú harás la obra, Padre, porque tú no vas a dejar a tu pueblo avergonzado, Padre. Gracias por lo que has estado haciendo y lo que harás. Gracias por esa bendición de Padre, porque tú estás sanando la paternidad de tus hijas, Padre. Gracias porque tú estás sanando esa paternidad. Padre, por favor, que en este Shabbat, Padre, nosotros podamos estar también equipadas, también sostenidas y también ungidas de ti, Padre, que podamos salir de esta casa al terminar el Abdalá, Padre, a hacer esa tarea que nos has encomendado. Padre, en el nombre de Yeshua, por los méritos del Adón, nosotros te pedimos que por favor
sea tu obra, sea tu obra, Padre, de sanidad, de liberación, de restauración y de restitución en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, el Melech de Israel, el pueblo dice: amén. Aleluya.